La Gaby Vince vendiéndole juguitos de limón. Sí, señores, muy buenas tardes. Estamos aquí desde la vía Crucita. Crucita, ¿no? Sí. Sí, ayudándole a mi amiga Talía a vender sus jugos a 25 centavos. Así que a las personas humildes y caritativas de buen corazón, de ahí a la mi amiga Talía, quiero que apoyen vendiendo sus juguitos. Entonces vamos a hacer lo posible para evitar que los carros nos vayan a atropellar. Exacto. Hola. Hola, hola. A vender juguitos. Aquí estamos vendiendo juguitos, sino que los carros pasan, pues, y los carros tienen que tener fe, ojalá que se venda el juguito. Y si no, nos vamos ya a las canchas. Si no, vamos a las canchas. Exacto, en botella, en botella te iría mejor. Así que si hay una persona de buen corazón que le pueda donar botellas plásticas a mi amiga Talía para poder vender sus jugos naturales con panela incluida, pues lo pueden hacer llegando a Leroy García. O al número de teléfono de ella directamente. Al número telefónico de ella. Sí, porque es una persona muy humilde que se lo merece, trabajadora y que... Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Le salió un soplado, mira. Oye, te aseguro que en funda es bien difícil vender aquí, mira los motorizados. Cuida las motos. Es porque están cuatro carriles. Hola. ¿Y usted no va a vender los juguitos? No, sí. Ayúdele pues a su tía. ¿Ah? Puro teléfono nomás usted. Cómprale un juguito ahí, apoya ahí. Bachiro. Eso pasa cuando el hombre come y se gasta toda la plata del día viernes y el sábado amanece. El domingo amanece. ¿Y por eso tenemos a alguien que nos da el siguiente día? ¿Ah? Habemos alguien que nos da el siguiente día. ¿Eh? Tenemos a alguien que nos da el siguiente día. Bueno, les cuento, mi gente, prepárese, Machala, prepárese. Prepárate, milagro, porque voy con Leroy, el propio. Ustedes ya saben, la Gaby Vince con ustedes. Nos vamos a Milagro, Machala, y vamos a Santa Rosa, donde Arianita. ¿Te gustaría conocer a Arianita Bunda? Ay, me gustaría. Me han dicho que es una excelente persona, la humildad de ella. Yo creo que es bárbara, por eso que se ha hecho conocer a nivel internacional. Y a mí me encanta ver sus videos. Es más, me encantan los videos de ella, los primeros videos de ella. Yo creo que es una falta de respeto estar agarrando la mascarilla mía y estar agarrando los jugos de limón. Sí. Vamos a joderle. Oye, Gaby, nos vamos a... A Chone también, ¿ah? Nos vamos a Chone, donde la Chagüí. Ay, qué lindo, para mí sería un orgullo. A ver, ¿dónde quién quiere ir? ¿Donde la Chagüí, donde Bella la Plebeya o...? Hola, hola. Mira, saluda ahí a la gente que quieren saludar. ¡Qué rico tal, te digo! ¡Qué rico, maricón! Bueno, me dices eso, por favor. ¿Salieron a vender el jugo? ¿Qué salieron a hacer? Ni un jugo no. ¿Ah? Es que no, ahí está, ves. Ahí está, ves que la gente no baja los vinos. Mira, suben los. 25, que para una hora social, digan. No le quiere comprar. Bueno, le voy a entregar a mi amiga Talía porque pesa demasiado. Cuidado la bicicleta, cuidado. Amigo, venga, habla, venga, hola. Oye. Cómprale un jugo. Cómprale un juguito ahí.
Apoya ahí a la chica ahí. ¿Ah? Sale 25 centavos nomás. Con la bendición de Dios. Muchas gracias, caballero. 25 centavos. Comenzamos con los primeros 25 centavos. Qué porque chévere. Le doy un dólar ya. No, yo le compré mi jugo, lo que. Tiene que dar el sueldo. Tiene que haber. No, no. No, pero es que estamos cuatro, un jugo para cada uno. Pues. Claro. Es amigo. Mira, ¿no? Ya, maestro. Pira ahí, pira ahí. Ve, ahí vienen los motorizados, así compran. Maestro, cómprese un juguito de limón, hecho por la Gaby Vince. La Gaby. Y le salieron soplar. Hola, hola. Vito de Peralta. Tiene la abuela Chagüí, una mujer con bola. Chagüí, tiene que. Vaya, qué mujer, qué mujer tan hermosa, dice Kevin Pizarro. El propio hermano, siempre lo mejor, dice Kevin Pizarro. Chagüí. Saludos de Madrid, España. Ya tiene que entregarme la corona de la reina mundial del banano. Ya vamos a ir a Chone, ya vamos a ir a Chone de la Chagüí. Ay, para mí es una bendición conocer. Yo mientras conozca gente humilde. Sí, la Chagüí humilde. Maravilla. La Chagüí, Arianita, qué humildad, son es bacán. Cuando vayan me avisan, me llevan a conocerla a la Chagüí. Ya, pues de una, que se haga. Ya, Arianita, que esa es sencillita, me gusta. Ajá. Mi hermana, la Arianita es sencillita. Claro. Vaya, el de la bicicleta. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos desde Tijuana, Gaby, hermosa, dicen. Raúl Luis Ferra. ¿Predi? Dile. Gente actualmente por esto de la pandemia, la gente no compra, pero sin embargo hay gente muy humilde como yo, como ella, que quiere superarse en la vida, entonces cuidado con el collage. Ah, wow. Humilde de dinero, de dinero. Porque los hombres se confunden, ah, ya está, porque no saluda, es creyendo que a veces uno tiene que ser serio. Exacto, exacto, exacto. Usted tiene que, el que la saluda, salude. Come de juguito, la gente se ríe. Oiga, ñaño, hagamos una cosa. Bailen, bailen el semáforo con ella. Ah, ya. ¿Sí o no? Vamos, vamos, que bailen el semáforo, ya. Vamos a ver el grado de humildad que tiene nuestro amigo Leroy García. Vamos. Vamos, que bailen el semáforo, cuñado. El semáforo. Esa, haga el pasito que saben hacer siempre, ya. ¿Qué, allá? Ahí, pues, ahí, delante de todos los carros. Delante de todos los carros, eso que es reto, ¿qué? Claro, pues. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. Que comenten, comenten. Ya. Llamo a 200 hermanas que nos vean. De una, ya. Ya. ¿Qué dice la gente? ¿Quiere que baile el propio medio semáforo ahí con la Gaby Vinces? O acá, ¿cómo? ¿Talía, no? Hola. Bueno, acá no, porque ya está separada, tranquila. Dígame, mi hijo lindo. ¿Va a bailar ahí en el semáforo con el propio, digo? No, ahí va a bailar mi amiga. No, las dos. Vamos, todo. Propio, va. Es que tengo. ¿Usted también quiere bailar? No, usted ya está aparte, ya está separada, tranquilo. ¿Se quiere venir del lado? Sí, sí, nada más. No va a pasar, uno tiene que tener fe en Dios. Así que mi amigo Leroy García va a agarrar la vaina esta porque me va a mostrar que eres una persona humilde y vamos a vender con la modelo, los jugos de limón. Ah, vamos a bailar después, bailamos, yo bailamos. Sí, ah, gracias para mi amigo de Tijuana. Un saludo para mi amigo de Tijuana. Muchachos, un jugo. Un jugo a 25 centavos, tan rico. Vamos, 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 ahí, vamos. Vamos, de una. Vamos, vamos, vamos. Uy,
y si nos viene la lluvia. ¿Ah? 40, que nomás son 25 centavos para llevar a la amiga. Para llevar aquí si quiere la amiga, ¿eh? ¿Eh? Ahí ¿Te lo lleva? No sé, deja ver si yo puedo andar ahí. No, que está amarrada. ¿Por qué está amarrada? Llevo una herida y no. Ya ven, ya te jalo. Este es puro para hombres. Para hombres. Gracias por lo que me toca, pero te recuerdo que las mujeres hacemos muchas cosas que hombres no pueden. ¿Dónde va a treparnos a la bicicleta? Ahí está asegurado, ya, tranquilo, ya, ahí está, mira, ahí está asegurado. Ahí está, el propio también está asegurado, ya. Hasta que nos llegue la lluvia. Asegura, va pronto tu domingo, dice, ya está, tranquilo, ñaño. Se va a matar, no sé. Es que acá la gente vende en funda, acá tienen otro sistema. He trepado caballo. Ahí, grave la que va. Por aquí nomás, no muy lejos. Ahí pueden ver el video. Chao. Y se fue ya. Bueno, ahí. Nada, aquí. Allá viene la Gaby Vince. Mira, aquí va a estar la vista. Empezó a llover. Amiga, ¿me lleva? ¿Me lleva o no? En serio. Pero ¿y dónde subo? En la montura, pues. No, no entro yo ahí. En la montura no entra. Flaquita, no vas a entrar. Chiquito pero picoso. ¿Será? Ya saben, las cosas grandes vienen en frascos pequeños. Después de que para fin de año me puse calzón amarillo. ¿De ahí? Calzón rojo no, entonces yo prácticamente... ¿Y ahorita con qué está? Déjame ver un poquito ahí. Justamente con el calzón amarillo. No se le ve, pero déjame ver un poquito ahí. Vamos a bailar con el propio en el semáforo, pero la gente está diciendo, vamos. Vamos a bailar al propio ahí que está ahí hecho loco ya. Bueno, vamos a la cancha porque aquí no se vende nada. Sí, pero primero baile. ¿Ah? Primero baile. Claro. Cortas en vivo, pues. Nos vemos. Quiero bailar con esta preciosura. Corta ya otro en vivo, bailando en vivo.